Hoy tenemos un nuevo desempaquetado en el canal. Se trata del Infinix Hot 50 que nos han enviado los amigos de Fons de Guatemala. Muchas gracias por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. ¿Qué esperas para suscribirte? Muchas gracias también a los miembros del canal. ¿Qué esperas tú para unirte? Este viene bien poderoso, 256 GB de almacenamiento interno con 8 GB de RAM. También viene con el procesador Helio G100. Por cierto, es calidad-precio. Vamos colocando aquí todo nuestro equipo porque vamos a desempaquetarlo por primera vez. Juntos vamos a conocer todas sus características y especificaciones a profundidad. Mientras que lo encendemos, vamos conociendo su bandeja SIM. Es triple, es decir, doble SIM libre de fábrica con ampliación de micro SD. También nos encontramos con sus manuales de información, un case totalmente transparente, rugoso en la parte trasera, su pinchito para sacar la bandeja SIM, su respectivo cable y su cubo de 18 watts para alimentar esa generosa batería de 5000 mAh. El diseño es muy elegante, atractivo. La parte trasera es totalmente de plástico, igual que su chasis. Su peso es de 188 gramos, más o menos 6.63 onzas. También tiene resistencia a salpicaduras de agua y polvo, IP54. Dime, ¿cuál es tu color favorito? La verdad que el diseño sí ha cambiado totalmente. Infinix ha apostado para darle amor a sus usuarios. Para los amantes a la multimedia, nos encontramos con un panel IPS LCD de 6.7 pulgadas, con tasa de refresco hasta 120 Hz, resolución Full HD Plus. Nos encontramos también con un excelente brillo, biseles nulos en los laterales, en la parte de arriba también, en la parte de abajo un poco agrandados. En YouTube nos llega en resolución en 2K. Esto significa que vamos a poder ver un buen contenido multimedia, ya sea Netflix, Amazon Prime o incluso alguna novela o película que tú quieras disfrutar en esta pantalla. Dímelas en los comentarios, ¿qué tal la has visto? Conozcamos ahora su software a profundidad. La huella digital está justamente bajo en el botón Power y funciona muy bien. También tiene isla dinámica para poder identificar muy bien nuestro rostro y lo identifica claramente y lo desbloquea fácilmente. Tenemos también linterna 360. Esto quiere decir que vamos a tener también la oportunidad de tomar fotografías con la cámara selfie. También tenemos NFC y, por mala suerte, un solo altavoz. Para que te des una idea, el Helio G100 va a poder correr como, por ejemplo, PUBG Mobile. Ahora vamos a ver sus gráficos y tenemos en ultra y fluido. Pero esto lo vamos a ver en un test de rendimiento próximamente. También te demostraré cómo podría ir en el Call of Duty Mobile. Ahora vamos viendo que tiene en calidad baja y alta en cuadros por segundo. Ya más o menos te das dando una idea de cómo podría funcionar. También tenemos Radio FM y X Arena, donde se alojarán todos los videojuegos. Pero hay algo muy importante, que tiene carga bypass. Esto significa que vamos a poder aprovechar muy bien en los videojuegos sin afectar la vida útil de la batería. También aplicaciones casi nada, ¿sí? Nulas. Lo que sí nos emociona es que también tiene conexión para jack de audífonos. Pero eso sí, un solo altavoz, que próximamente lo vamos a ver. Aquí en mi teléfono nos vamos a encontrar que tenemos Android 14 a bordo, con una excelente capa de personalización. Y es que te voy a demostrar que ahora trae inteligencia artificial, NFC para hacer nuestros pagos, también impresión, Android Auto y enviar esta pantalla mediante una Smart TV, es decir, como Screencast Mirroring, algo así se pronuncia. También tenemos por acá más cosas, como por ejemplo, en personalización, aquí se viene lo bueno. En mis temas solo uno, pero relájate, en línea hay muchos más. Ahora tenemos generador de fondos con inteligencia artificial, es decir, que podemos escoger cualquier personaje y, pues, cuando vamos a hacer una fotografía, prácticamente va a tratar de hacer pues un paréntesis o más bien tratar de replicar la imagen que estamos viendo. Funciona tanto como en gatos, bueno, más que todo en animales y con personas. Ahora estoy generando mi propia imagen. ¡Uy! De por sí soy guapo, pero me he vuelto mucho más guapo. ¡Wow! ¡Qué cambio!, ¿no? Aquí puedes elegir, bueno, yo jamás voy a elegir una mujer, pero tú puedes hacer la prueba. También vamos a generar una imagen. Yo le puse Cut with Smartphone, pero aquí me falló. Yo creo que hay que darle más, como que darle más enfatizar al programa y decirle, bueno, quiero algo así, pero tienes que hacerlo mediante inglés porque en español todavía no está disponible.
En visualización y en brillo tenemos, como por ejemplo, oscuro y claro. También tenemos el cuidado ocular, y es que también nos ofrece una buena, excelente protección para los ojos Dubre Highlight. También tenemos en frecuencia, en actualización nos llega 60, 90, revienta y 120 fotogramas por segundo. Bueno, esto es hercios, la tasa de refresco. En fotogramas por segundo, lo vamos a ver en los videojuegos más pesados, ¿cuánto podría ir? Aquí te estoy demostrando la navegación por gestos. En caso lo compra alguien que sea, pues, un abuelo, puedes aumentar el tamaño de la letra. También tenemos sonido DTS, un solo altavoz, por desgracia, pero vamos a escucharlo a continuación. El sonido fue bastante justo, está bastante bien. También tenemos X-Clone para poder tener doble aplicación. También una caja de seguridad para ponerle un candado a nuestras aplicaciones de banco. Y como siempre te dije, tenía pues parecido al de Apple, pero no en todas las cosas. Sí, esto es lo que tiene, esto es la isla dinámica. Ventanas flotantes, de acuerdo a sus 8 GB de RAM, y es que llega hasta 16 siendo esta virtual. Podemos también facilitarnos en caso de que quieras aplicaciones más abiertas, entonces vamos a tener multitarea. ¡Buf! 16 GB de RAM es bastante. También tenemos panel inteligente, donde aquí vamos a abrir pequeñas ventanas para que tú puedas trabajar cómodamente. Y aquí lo que te andaba diciendo, tenemos derivación de carga. Tú le vas a decir en qué momento quieres que se desactive para que esto funcione como carga bypass. Esto va a prolongar la vida útil de la batería sin afectar, por supuesto, el dispositivo y sin calentarlo. Estos son puntos a favor. En funciones especiales tenemos también protección de miradas. Y también en almacenamiento, por supuesto, 256 GB con posibilidad de aumento mediante micro SD. Ahora vemos que sí tiene un sensor de proximidad físicamente. Para los amantes a la fotografía, tenemos triple sensor, siendo el principal de 50 megapíxeles. El segundo es de 2 megapíxeles que funciona como profundidad. Y el tercero simplemente es de adorno. Y para finalizar tenemos cámara selfie de 8 megapíxeles. Ahora conozcamos el software de las cámaras para ver qué es lo que podemos hacer y no podemos hacer. Tenemos cámara lenta, intervalo de tiempo, video dual y también tenemos modo pro para poder modificar incluso intervalo ISO y balance en blancos. También tenemos documento y la zona AR. ¡Uy, qué guapa me miro! También estamos aquí viendo en panorámica y también tenemos el ciclo o más bien los filtros de cielo. Esto lo vamos a ver ya próximamente. En película tenemos para poder hacer pequeños videos cortos. Esto es para los bloggers. También tenemos en grabación de video y esto está bastante bien. En 2K a 1080 a 30 y a 60 frames por segundo y también a 720p HD. En cámara selfie nomás llega en 2K. Eso está bastante bien. Y a 1080 a 30 y a 60 frames por segundo. También vamos a tener ahora sí aplausos para Infinix. 16 novenos para poder así subir nuestras fotos o videos en YouTube. También tenemos aumentos hasta 10 de manera digital. También tenemos un poco de aumentos en la cámara selfie. Y también podemos tomar fotos en modo retrato con poder incluso modificar el intervalo del fondo borroso. Ya vimos que la inteligencia artificial está presente en este dispositivo. Este dispositivo se ha destacado por ser calidad-precio. De acuerdo al procesador Helio G100, le va a dar ese máximo potencial a sus fotografías. Estamos hablando de una cámara de 50 megapíxeles. En cuanto a amplia gama de colores, nos va a ir muy bien, incluso con un excelente fondo borroso. Hasta la abeja se puede notar que sí está bastante bien. Cuando lo puse a prueba en las plantas, la inteligencia artificial me detectaba en cuanto a la cámara, me decía que iba a mejorar considerablemente en cuanto a colores que decía, pues está bastante bien. Incluso en fotografía para el lado marketing yo lo utilizaría, porque incluso nos dio un excelente resultado con buen fondo borroso prácticamente. Parece que Infinix está echando la casa por la ventana para ofrecernos no solo el rendimiento fotografía, sino también en cuanto a la inteligencia artificial. Y no debería faltar también los filtros de cielo. Podemos poner luna donde no hay luna. También podemos poner un cielo muy estrellado. Y es que a pesar que está totalmente de día, y sí, podemos poner incluso hasta un arco iris. ¡Ay!
Ahora, en cuanto a la cámara selfie, es de 8 megapíxeles, está bastante bien, incluso hace un excelente fondo borroso, una buena interpretación de colores. Lo puse a prueba en diferentes condiciones de iluminación y la verdad me fue y muy bien. Súbele por favor a la resolución del video porque lo subiré en 4K y verás que los resultados han sido satisfactorios. Incluso puedes detectar que la marca de agua siempre está a la izquierda, es decir, son fotos reales, no fake. El resultado fue bastante bueno. Yo desde ya le doy 10 de 10 y está aprobado por mí. Y dime en la zona de los comentarios, cuando lo tengas, dime si has sacado el resultado que tú estabas esperando. Esta es una pequeña mini prueba en grabación de video en este Infinix Hot 50 en su versión de 720p HD. ¿Qué tal lo ven ustedes? A 30 frames por segundo. Se ve bastante bien. Así es como graba 1080 a 30 frames por segundo y aquí la calidad va subiendo. Ahora vamos a probar, pero a 60 frames por segundo. Bueno, aquí sí se nota el cambio totalmente. Cuando hacemos el cambio de 30 a 60 frames por segundo, se nota incluso y se ve en la pantalla. ¿Qué tal lo ven ustedes? A mí me parece bastante bien. Esta es la resolución más baja que puede grabar con su cámara trasera en este Infinix Hot 50. Tenemos un autoenfoque bastante bueno, un buen, excelente fondo borroso. Ahora sí graba, pero a 1080 a 30 frames por segundo, que sería Full HD. También sigue manteniendo un excelente enfoque, bastante bien y bastante rápido. Incluso creo que le da ese máximo potencial para poder así grabar un video, ese Helio G100. Ahora sí graba, pero a 60 frames por segundo, a 1080. Todavía sigue manteniendo un excelente autoenfoque. Eso sí me gusta, gente. Cuando tiene autoenfoque un dispositivo, me encanta porque podemos incluso utilizarlo para el lado marketing. Tenemos aumentos hasta 10 de manera digital. Y sí, estoy moviendo demasiado mi dispositivo. Tiembla la mano. Ahora, esta es la última grabación, que sería en 2K, un formato bastante grande. Yo lo utilizaría para creación de contenido, no está nada mal. Y de igual forma podemos hacer la utilidad de un zoom hasta 10 de manera digital. Voy a probar por acá, a ver si logra enfocar algo u otra cosa. Muy bien, se defiende bastante. Ya como conclusión final, ahora estamos grabando en 2K, pero con su cámara selfie. La verdad que es un dispositivo muy económico, por decirlo, calidad-precio. Lo que le viene a darle ese máximo potencial a todas sus cámaras es que tiene un procesador Helio G100, parecido a Helio G99, pero le da esa garra, esa intriga de poder sacar unas buenas fotos, unos buenos videos, y por el precio que estamos pagando está bastante bien. Lo que sí noto es que sí se mueve un poquito el video, no hay estabilizador digital ni óptico, así que va a depender de tu brazo, ¿sí?, para que puedas tomar unos buenos videos. Por lo tanto, me doy por servido y yo espero que les haya gustado este unboxing. No olvides suscribirte, ya sabes que está disponible este dispositivo en Guatemala con los amigos de Phones. Y por cierto, nos vamos a ver en el test de rendimiento. No te lo pierdas.